Te voy mostrando ahora el encarne. ¿Cómo es el encarne para? A ver, voy a bajar la cámara. ¿Cómo es el encarne para este pececito que nos vuelve tan locos, ¿no? Bueno, fíjate. Yo lo pongo así. Por la cabeza primero. A ver, ¿vas bien? Cabeza primero. Enhebro ahí. Hasta la colita. Hasta la punta de la cola. Yo lo hago así, ¿eh? Si hay otro. Y queda presentado de esta forma. A ver, voy a mover la cámara. Perdónenme. Queda presentado así. ¿Ven? Bueno, voy a encarnar lo demás y hacemos otro lance juntos. Bueno, espero que estén disfrutando. Ahí lo puse con lo más que puedo de zoom. Y teniendo la caña en mano está complicado. Pero bueno, para que ustedes puedan ver las boyitas donde están, las debo tener a unos 30 metros, más o menos, o menos, menos todavía. Pero bueno, para que ustedes puedan disfrutar por ahí el pique en vivo, mientras el nene grita y nos espanta todo. Pero bueno, son los gajes del oficio de venir a pescar el domingo. Bueno, pero era el día que tenía yo para venir a este lugar. Así que de a poquito yo les voy filmando acá. Espero que puedan ver otro pique en vivo. Bueno, el bolsito ya saben cuál es, ustedes lo conocen porque en el mar lo han visto con las corvinas. Pero igual, para el que se engancha al canal nuevamente, es un Tiga, es un Marine Sport, perdónenme, Marine Sport modelo Tiga 400, ¿sí? La caña, una caña de fly, ¿sí? Que uso hace muchos años y muchos la conocen, la Surfish modelo Cherokee 9067, ¿sí? De 9 pies y 6-7 de acción. El nylon que está cargado es un nylon marca Flounder, que es un nylon soft. Lo particular de este nylon es que no tiene mucha memoria, está muy bueno. Bueno, fíjense, ahí pique, pero ¿ven? Miren. Miren cómo salta. Bueno, ese lo tengo. Y ustedes tienen la suerte de verlo en vivo, miren. Espero que la cámara lo esté apuntando bien. Pero ya les digo, no estoy con el anzuelo ideal y tampoco me da para ir a comprarlo ahora porque es un patito de pesca nomás. Evidentemente son muy chiquitos. Miren. Malo, malo. ¿Ven? Son chiquitos. Por eso está bien lo que me decía el señor de la casa de pesca, que un anzuelo número 8 era el ideal. ¿Ven? Bueno, espero que lo estén disfrutando. Yo obviamente voy a hacer la liberación. No vamos a matar al divino. Lo que no se come se devuelve. Vamos a intentar sacárselo, pobre animal. A ver de dónde lo tenés enganchado. Bien, de ahí. Ahí está. Listo. Miren. Se va al agua. Listo. Bueno, seguimos disfrutando de la pesca. Vamos a hacer un tirito más. Mira, prestale atención, vas a ver que prácticamente al instante que cae tiene pique, o por lo menos era así hace instantes. Yo voy a tratar de hacerte un zoom desde la computadora porque desde acá no puedo. A ver si puedo. Miren, ya ven el borbollón en la número 1, ¿sí? La número 1, para el que está diciendo cuál es la más cercana a la caña. Hay algunos que dicen al revés, que la número 1 es la última. Bueno, yo para mí no. Para mí la número 1 es la más cercana a la caña. Ahí vamos a traerlo suavemente, suavemente. Como haciendo un spinning, pero a ver.
a velocidad nada. ¿Por qué? Porque yo tengo un plomito de 0,5 gramos en la brazolada y si le doy más ligero, eso va a levantar y no va a llegar hasta donde yo quiero que llegue, que es un poquito más abajo, unos 20 centímetros, 25 más o menos. Entonces voy trayendo despacito, ven, la número 1 ahí tiene pique, pero lo probaron nomás. Espero que lo estén viendo. Ahí está en la número 3, miren, 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 miren. La número 3 es muy probable que... ¡Ay, no! Bueno, le di demasiado y se fue. Bueno, ya de ahí para acá, les diría que casi es nulo. Yo lo dejo ahora 2 minutos, pero no, no tiene sentido. Están todos de ese punto que ven ustedes en este momento en pantalla para atrás. O por lo menos se manifiestan con pique de ahí para atrás. Bueno, voy a levantar y tirar más a la derecha porque el cardumen lo estoy viendo que se movió más a la derecha. Así que vamos a ponerles la comida donde están. Si no, no vamos a tener éxito. Bueno, acompáñame a ver si tenemos éxito ahí, en ese point que voy a tirar ahora. Está muy sucio este lugar, la verdad, de esta alguita. Yo limpio un poco de esto para que los pececitos puedan ver lo que es la carnada. Si no, esta baba seguramente los va a espantar. Seguramente. Bueno, a ver el anzuelo. El número 1, miren lo que es esto. Está lleno, lleno, lleno de este musgo. Alga, musgo, no sé cómo llamarlo, pero bueno, lleno. Y te tapa, obviamente, la carnada. Entonces, miren el muñugo que se hizo la carnada acá. Bueno, importante, la muerte siempre tiene que estar visible, ¿sí? Así. Miren, y ahora voy a limpiar acá un cachitito. Y vamos a tirar juntos hasta allá atrás, a ver si llego. Lo que pasa es que no puedo poner tampoco mucho peso a esta cañita porque la voy a destruir. Pero voy a intentar hacer un lance que llegue a donde está. Bueno, como habrán visto, llegué a donde están. Bueno, ahora a esperar. Vamos a esperar porque yo creo que ahí vamos a tener suerte. Y si no, vamos de a poquito trayendo la línea para donde nosotros estamos, ¿sí? Se mueve el cardumen. Hace un segundo estaba allá. Miren, miren, miren la boya 1, la 1, la 1, fíjense. La número 1, la 2, miren, la 1 y la 2. Fíjense, ya está clavado. ¿Lo alcanzan a ver? Miren, ahí pegó el saltito, ahí lo clavo. Ahí está. Bueno, ahí viene. Ahí viene, y ustedes lo pudieron ver en vivo. Espero que no esté tragado, porque por cómo se movió la boya, hay muchas probabilidades de que esté tragado, ¿sí? Esperemos que no, porque no quiero sacrificar un animalito al cohete. Espero que estén disfrutando de estas imágenes. Miren. Una pelea hermosa y cómo se siente con la caña de fly es algo... Bueno, me está haciendo un lío bárbaro este pececito. Me enredó toda la línea. No importa. Valió la pelea. Igualmente se va. Bueno, todos de medida, ¿ven? Estamos hablando de pescaditos de aproximadamente... No, no está tragado, miren, en la puntita. Pescaditos de aproximadamente 20 centímetros, 20 algo. Ya te vas. Y... una locura, la verdad, muy lindo, pero complicado, ¿eh? Bueno, ¿qué pesca no es complicada, no? De tiburón para abajo todo es complicado. Voy a intentar de no dañarlo porque este animal tiene que seguir viviendo. A ver, señor pescador, usted si no va a llevar para comer, se trata de dañar lo menos posible el animal y se va al agua.
Bueno, gente, corto y seguimos.